hablando con Oscar de la importancia que tiene el trabajo para muchísima gente discapacitada, como ahí en entre los trabajadores del Zunca, discapacitados de pronto motrices, pero que tienen un lugar, un trabajo, etcétera, los chicos que han de alguna manera contravenido las leyes y que son infractores, las mujeres que no tenían antes la posibilidad de insertarse en trabajos tan específicamente, ¿no? Previamente uno diría que son masculinos. Bueno, todos esos cuestiones internas, las adicciones, pasamos por violencia doméstica, por el trabajo y la educación de los gurises y todo eso. Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, desde el propio Frente Amplio que dicen y acusan a Tabaré Vázquez de imperialista, y algunos otros que también desde el Frente Amplio dicen que Constanza Moreira no es nadie, no existe. Sí, ahí yo creo que tuvimos un error enorme de concentrar demasiado una discusión en las candidaturas y el debate principal, que el déficit principal no lo tenemos en los candidatos. Yo creo que ahí hay, en todo caso, déficit de estrategia, déficit de programa, déficit de organización, y ese es un problema. Lo otro es que estamos perdiendo fraternidad en el debate, ¿no? O sea, vos podés tener un millón de diferencias, pero claro que las diferencias tenemos que darlas con respeto de que tengo... A ver, la historia nos enseñó que nos precisamos todos y que las fracturas son parteras de derrota. Ahora, yo creo que hay una cosa que es... Un trabajador ganó 100 pesos más por día en un convenio salarial. ¿Qué hace en general con la lógica de consumo que tenemos? Se lo gasta. Puso un canal mal en el cable, se lo gasta. A veces se lo gasta de manera innecesaria. Ahora, un trabajador participó de una colecta para comprarle un tractor a la granja La Esperanza Zabalera de Juan Lacase, como hicimos el año pasado. Y le entrega un tractor y le arregla el vivero a los gurises. Y los gurisitos, cuando va a entregar el tractor, te dan un quesito que es el que ellos hacen ahí con un esfuerzo enorme. Y son toda una granja de gurises con discapacidad. No te lo olvidas en tu vida. O sea... las conquistas, hay algunas conquistas que te marcan para buena. Yo, en diciembre del año pasado inauguramos el Salón de Faudir. Yo fui pocas veces a trabajar ahí, porque quedaba tras mano en Rosario, participaba con la brigada. Pero los compañeros de Rosario se pusieron al hombro esa obra. La inauguraron a fin de año. Ese barrio no se olvida nunca más de compañeros que tuvieron un año entero trabajando gratis, todos los fines de semana. A ver, nosotros no somos macizos, no es que no nos guste estar con la familia, nos gusta. A dejar de estar por la familia, para ir a laburar, semillas. Ese tipo de cosas genera cosas más permanentes que a veces una conquista puntual de un tironeo. ¿Dónde vivís? En La Aguada, acá cerca. Ajá. Alquilo. ¿Alquilás? Alquilo. ¿Qué tenés? Terrible el alquiler. No me hables del alquiler. Que... Ah, otra política, ¿no? Sí, es tremendo. Es tremendo. Bien. Lo que han subido ¿qué tenés, los alquileres. Propiedad tuya? ¿Qué no, cosas tenés? No, por ahora no tengo propiedad. ¿La Chiva? Nada, nosotros hace unos años nos metimos en la compra de un terreno. A ver, el tema del alquiler es brutal. Yo laburo a mi compañera. Mi compañera es cartera, entonces tiene la posibilidad del descuento de pagar el alquiler con el descuento, pero si laburara uno solo, las condiciones para sobrevivir en alquiler son muy complicadas. Entonces, tenemos un terreno que compramos hace unos años, estamos en San Luis Norte, que hay unas 5 cuadras para el lado contra de... Que ahí la idea es hacer un rancho alguna vez, pero cuesta, pero está. Nosotros tenemos una sentencia, los trabajadores de la conducción, que nunca terminamos la casa. Hay una vieja que dice, ¿ah, sí? La casa sin terminar. El plan juntos tiene que ser un tema que perdure más allá del presidente Mujica. Yo creo que hay que construir una política de vivienda todavía más amplia que la que hay, ¿no? Que tiene que atender desde la regulación de alquileres, desde que es inadmisible que Uruguay tenga 120.000 casas que estén vacías. No es la de segunda propiedad, ¿no? Hay 120.000 que estén vacías, que sirvan para especulación. Que tengamos una lógica que preserve tanto la propiedad que un tipo que se fue del país, murió en el extranjero, esperé 25 años para poder usar esa casa para vincular la política. Que no tengamos una política de tierra más rigurosa. Y creo que el Plan Junto y MEVIR son dos herramientas que requieren más recursos, más potencia y también más compromiso social. O sea, no son cosas negativas. Estamos viviendo un capitalismo, como dice el presidente de la República, amable, ¿no? Un capitalismo más... A ver, nosotros tenemos una etapa... O estamos en pleno capitalismo cuando hablamos de Aratirí, que hablamos de Monte del Plata, cuando hablamos de las inversiones extranjeras, cuando hablamos del derecho al agua, cuando hablamos de las plantaciones de forestación, el deterioro que eso ha traído al ecosistema. ¿Por qué todos esos temas no parecen entrar en la agenda de la izquierda que accedió al gobierno? No, a ver, por primera vez, ¿no?
A ver, lo primero que está bueno que la bandera medioambiental tiene que ser una bandera que es nuestra. Yo creo que tenemos una circunstancia mundial que es potencialmente favorable, que es la siguiente. Históricamente el precio de los commodities era muy bajo con respecto a los productos con mayor tecnología, y la circunstancia del crecimiento chino, la explosión demográfica y el aumento del consumo de alimentos hace que América Latina toda tenga una circunstancia de hace una década donde el precio de las cosas que vende está a un precio más alto. Además, con una escapada de la burbuja financiera norteamericana que se instaló para especular con el tema de lo. O sea, el capitalismo existe y explota, eso no hay discusión. ¿Explota qué quiere decir? Explota, o sea, que la única forma de desarrollarse es explotando a la naturaleza y explotando al ser Ah, humano. explota, Explota, explota explota, o sea, al ser humano. explota, o sea, Explota la naturaleza opera y el sobre ser la base de la humano. explotación. Ahora, ahí hay dos costados, ¿no? Una, inversión extranjera directa. Sí, inversión extranjera directa existe en casi todo el mundo. Yo estuve el año pasado conversando, nosotros mandamos Brigada Solidaria a Cuba ahora, vamos a mandar en abril y otra en julio. Y los cubanos están teniendo un debate acerca de que tienen que desarrollar algunas áreas de actividad para la cual no cuentan con la tecnología ni cuentan con la inversión, en el caso del azúcar y en el caso de otras ramas productivas. Entonces están obligados a discutir porque tienen un atraso tecnológico en algunos sectores de actividad, después de 50 años de revolución socialista, que va a venir, y la inversión que va a venir a ganar, no va a venir a perder, o sea, va a venir a lucrar. ¿Cuánto va a lucrar y cuánto vos le puedas poner de condiciones menos para que lucre? ¿Y cuánto va a afectar al medio ambiente en función de la correlación de fuerzas que tenga? Ahora, la afectación al medio ambiente ¿No ha y sido omiso el PIT-CNT en algunos temas o los está discutiendo? A ver, yo voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando se instala el proyecto de la celulosa, Montes del Plata, se construyeron acá las barcazas porque tuvimos un conflicto durísimo para que se construyan las barcazas. Y se generó más mano de obra nacional porque tuvimos tres huelgas seguidas para reclamar más mano de obra nacional. O sea, buena parte de lo que vos puedas avanzar contra el capital va a depender de la correlación de fuerza que tenga. Y el cuidado del medio ambiente posterior, una parte va a tener que ver con el grado de organización que tengan los Ahí papeleros. está, pero digo, hay crecimiento económico. ¿Cómo se compadece con el reparto? Crecimiento económico, más inversión, más, ¿no? Y por aquí se reproducen los puestos de trabajo, se mejoran los salarios, pero esas puntas se acercan en algún momento A ver, dentro de tu estructura de pensamiento, ¿no? En un minuto final. yo dos cosas. Nosotros tenemos que avanzar más la distribución de la riqueza, seguro. Tenemos una participación del salario en nivel del ingreso nacional bruto disponible que está en un 30 y algo por ciento cuando estaba en un 17 a la salida de la crisis, que fue el peor momento. Hay países que llega a la estructura del peso del salario en el ingreso nacional de un 50, o sea, hay margen para tener un peso mayor de los ingresos directos. ¿Cuál es el Ahora, modelo? yo creo que si algo aprendimos, que modelos muchos no existen, ¿no? O Ajá. sea, si algo aprendimos que no se trata de copiar modelos, sino de construcciones que tienen que ver con cada pueblo. Ahora, yo reivindico el derecho de los trabajadores a la emancipación, con un debate que tenga alguna seriedad. Vos colocabas el ejemplo de la minería, ¿no? Yo creo que la bandera de no exista minería es una bandera poco razonable. Porque el mundo hoy no puede decir no utilizo los elementos de la tabla periódica que salen de la mina, ¿no? Todos, ¿no? Otra cosa es si este proyecto de minería es bueno o es malo. Ahí hay otra discusión. Y vos decís, este proyecto, hay cosas que hay que mejorarle, para este lado, para acá, la participación del Estado que sea la mejor, el cuidado ambiental que sea mejor, la utilización de mano de obra que sea el mejor. Pero eso no te lo va a dar un papel escrito solo hoy. Te lo va a dar la correlación de fuerza que genere para la minería, como para la ganadería, como para la forestación, como para las curtiembres. O sea, vos podés tener la peor experiencia ambiental con una curtiembre, la peor experiencia ambiental con un frigorífico, el peor uso en condiciones de salud laboral, o sea, en todas las actividades industriales, que lo podés tener con el petróleo y con las calizas en minas ahora. Sí. Entonces, me parece que la discusión no es descubrimos el capitalismo a partir de Montes del Plata o de Aratiri. El capitalismo existe bastante antes. Ajá. En Uruguay es un capitalismo de forma independiente y las condiciones de trabajo en el capitalismo las van a manifestar sobre todo las correlaciones sociales que generemos. Le doy la mano. Ah, pensé que me estaba rezongando, igual. No, yo cómo lo voy a rezongar. ¿Cómo lo voy a rezongar si no me dejó ni pasar un aviso? No, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación. Bien, y a las órdenes. a seguir construyendo. Dale, hay que seguir construyendo, seguro. Amigos, nos vemos.